Tras dos días de descanso para saborear la victoria ante el Sanse, la plantilla del Real Avilés volvía esta mañana al Tajo con las pilas muy cargadas en el Muro de Zaro, pensando ya en el próximo compromiso en el Cerro del Espino ante el Atlético de Madrid B. En el regreso, noticias buenas y malas. La mejor, que el central holandés Jeffrey fue ayer padre y hoy fue felicitado por todos sus compañeros, y desde aquí también lo hacemos. Por el contrario, en el otro lado está la enfermería, que sigue teniendo overbooking. Abraham y Gerardo nuevamente hoy han entrenado al margen del grupo. El Llanisco parece que llegará el domingo, pero el 14 tendrá que esperar el resultado de la resonancia que hizo ayer en Portusalud Clínicas, y sigue siendo seria duda para Madrid. Milio empezará en dos semanas a correr y Juanín sigue tratándose sus problemas de pulvalgia. Hoy también entrenaron al margen del grupo Alex Cruz y Naya. El lateral andaluz tiene una pequeña sobrecarga, pero mañana ya se incorporará al grupo. Y el Pichichi, aprovechando que está sancionado esta semana, está mimando su rodilla izquierda, que desde hace dos semanas le acarrea molestias. Por lo tanto, con las bajas seguras de Emilio, Juanín y Naya por sanción, al no ser que el comité le quite una amarilla, lo cual es bastante difícil, Gerardo parece que sí llegará al Cerro del Espino. Todo se centra ahora en la recuperación de Abraham, aunque el cuerpo técnico no arriesgará lo más mínimo. Pero en la posición del 14 jugó el pasado domingo el experimentado Aitor Tornavaca, que al final del entrenamiento se mostraba sorprendido por el buen inicio liguero blanquiazul, ya que a pesar de que son sabedores de que tienen un buen equipo, no es nada fácil encadenar cuatro victorias seguidas en segunda B, y más si cabe, si por el medio hay dos remontadas in extremis en casa. Sí, de momento es difícil cuando empiezas perdiendo y bueno, el hecho de remontar un resultado es complicado en cualquier categoría. Segunda B también, porque los equipos pues ya pueden manejar un poco el resultado, se pueden meter un poquito atrás con ese 0-1, y no obstante nosotros hemos ido para adelante, hemos arriesgado, hemos tomado riesgos evidentemente, porque hemos adelantado la defensa, hemos ido por los partidos y bueno, hemos tenido nuestro premio. Ojalá no tengamos que hacer todo esto en más partidos, porque ya te digo que no es fácil, nosotros mismos estamos sorprendidos y bueno, seguir con esta dinámica que en categorías pues donde hay mucha igualdad pues es importante el ir sacando puntos, el ir teniendo una buena dinámica, el estar en una buena posición para tener más confianza y poder ir sacando más resultados. Aitor comenzó como titular en el lateral izquierdo, pero la llegada de Alex Cruz le relegó al banquillo, aunque la lesión de hombres de banda le ha abierto nuevamente la puerta del equipo titular. No, yo soy interior, soy más medio que defensa, ¿no? Lateral he jugado muchas veces por circunstancias, por bajas, por necesidades más del equipo. Está claro que ahí sufro más, tengo más carencias que puede tener un lateral nato en su posición, ¿no? Pero lo importante es ayudar, ¿no? En lo que se pueda. Es cierto que en los dos primeros partidos pues tuve algunos errores que en temporadas anteriores jugando ahí no los había tenido yo mismo pues salí cabreado de los partidos, pero bueno, ya ahora mismo estoy jugando de interior, más en el centro del campo y más contento, porque es mi posición natural y donde yo creo que puedo dar más rendimiento. Para el domingo, Aitor cree que el filial del Atlético de Madrid es impredecible, como todos los filiales, pero los blanquiazules deben centrarse en sí mismos y en hacer bien su trabajo. Otro hombre experimentado y con peso dentro del vestuario es el central Sergio Boris, que está en un nivel espectacular en este inicio liguero, y reconoce que nadie se esperaba este inicio, sobre todo después de la derrota con el Oviedo. Pero el avilesino cree que las cosas se están haciendo muy bien, pero hay que ir pasito a pasito porque la liga es muy larga. Además, el central no puede tener queja, ya que es uno de los fijos en las alineaciones de Chiqui de Paz. Sí, yo creo que hay que tener, que el míster te dé la confianza, eso te hace estar mucho mejor. Y yo creo que lo estamos demostrando, que yo creo que tanto en defensa como todo el equipo lo está haciendo muy bien, y es lo que tenemos que hacer, seguir en esta línea. El equipo va a ir hacia arriba seguro y está claro que momentos malos pueden venir, pero cuantos mayores puntos sigamos sumando así, mucho mejor. El viernes llega Jorge Rodríguez, que será competencia directa de Boris por un puesto. El 20 blanquiazul cree que es importante que lleguen este tipo de refuerzos para que todos estén más vivos en los entrenamientos, y porque en una liga pueden pasar muchas cosas, como lesiones o sanciones. Además, Boris es avilesino de nacimiento y corazón y reconoce que salir a la calle ahora por la ciudad es un auténtico lujo.
Sí, hombre, está claro que aunque yo estuviera afuera, seguías el Avilés y bueno, la verdad que la gente está desilusionada con el fútbol aquí. Pero bueno, yo creo que ahora mismo vas por Avilés, te para todo el mundo, te dice que hay que seguir en esta línea. Y es normal, o sea, es normal que haya esta ilusión, sobre todo porque yo creo que estar donde estamos no lo esperábamos y lo que hay que hacer es disfrutarlo. Pero bueno, paso a paso, está claro que ahora mismo estamos ahí arriba y hay que pensar ya en el siguiente partido, que es el Atlético de Madrid, y sacar los 3 puntos y seguir metidos ahí arriba. Pues el Avilés volverá a entrenar mañana si el césped del Suárez Puerta lo permite en el Coliseo Avilesino. Si no, tendrán que ir a la toba, lo cual no gusta nada a jugadores ni técnicos.